Well, they have been noticed that they are going to interfere. Then I don't want us to have another new religion of sun gods. Digo que hay noticias de que van a interferir. No queremos entrar en otra religión de los dioses del sol, ¿no? Are we ready? ¿Estamos listos para no entrar en otra religión de los dioses del sol? I think that there's a very good part of the population that's ready. But I think that the institutions of our planet and the governments have been stopping the evolution of our planet. Que hay mucha gente que está lista, pero los gobiernos han estado parando la evolución de nuestro planeta. Because, you know, all these revolutions and the unsettling is because there has been a lot of oppression of the population by the governments. Hay mucha opresión y todas estas revueltas es por la opresión que está sucediendo por los gobiernos. No solo en el mundo árabe, sino también en todo el mundo occidental. So they're asking now about, have you received any help from this scientific community? Si has recibido apoyo de la comunidad científica. No, the scientific community in general is not understanding this type of work, and in general they oppose it. Normalmente lo oponen, que no están entendiendo este tipo de trabajo, but you've proven it, lo has probado científicamente, so they don't want to hear it. Yes, but you know, and well, I want to qualify my statement. ¿Quiere hablar más del tema? Yes. There is a portion of the community, the scientific community, that is not public. Hay una parte de la comunidad científica que no es pública. That knows that this information is correct and that is working behind the scene with this information. Y saben que esta información es correcta y están trabajando detrás de las escenas con esta información. Your information, tu información. Yes, mine and other scientists, news that have new kind of theories that are based on the ancient knowledge. Y alguno, o yo, las mías y de otros científicos que están usando mucha ciencia basado en las teorías de los antiguos. And the more public scientific community is, you know, opposed to this information, but there is more and more opening, you know, that's occurring because there's a need. People realize that we are in trouble. Que hay mucha gente que se da cuenta que estamos teniendo dificultades, que tenemos problemas, y entonces hay más necesidad de abrir el campo a estos temas. So it's happening on the hand, it's happening on the background, está sucediendo por detrás, ¿no? So yes, it is, because it's happening because people know and they can see that we need something new and we need it soon, very quickly. Saben que necesitamos algo nuevo y lo necesitamos muy rápido. And it's this working of collaboration and this good working going on. Si hay colaboración y están trabajando bien juntos. There is some collaboration, however, many of these scientists are not able to be public because they would lose their job and they would lose their position automatically. Que sí hay colaboración, pero muchos de estos científicos no pueden decirlo públicamente porque perderían su trabajo. ¿Ya? Yeah. Para Dios es happening. Por lo menos está pasando, ¿no? Yeah. It is. Yeah. Exactly. Yeah. Well, thank God. Yes. Yes, definitely. So, but we need the help of the public. We need the help of the public because one of the biggest problems in history is that this type of research and financially supported. And so we need the public to help financially support it. Que necesitamos que el público nos ayude y que financie muchos de estos temas.
So how do we know? Where do we go? ¿Cómo lo sabemos? Well, ¿cómo vamos? One way people can help is to become members of the Residence Project Foundation, because then that helps us to have funds that are not attached to corporation or government. Que podéis haceros miembros de la fundación que él tiene, de la fundación de Proyecto Resonance que tenéis ahí. No lo puedes poner, si pones, lo pones, pones el nombre de él, está ahí también en su compañía, que ahí si os hacéis miembros, pues podéis entonces ayudar desde una perspectiva de fondos que no son públicos, y estéis ayudando a nuestros proyectos. Ya. Yeah. So, so de que podéis apuntaros y podéis dar la ayuda que podáis. Yeah. Because if we are, if this type of research, not just mine, but other scientists that are working along the same line, get supported by the public, then we can do this. Que si no solamente el mío, sino otros científicos que están trabajando en este área, si nos mantenéis el público, pues entonces podremos hacerlo. I know, but it's difficult on this crisis, this economical crisis that seems to be forever and seems to be winding. Es difícil con esta crisis económica que parece que está ahí para siempre y que está como ahí siempre amenazando, ¿no? And we are maintaining, nos estamos manteniendo. So, Well, it shouldn't be with government. You cannot have help with government. No llegáis, tenéis ayuda de gobiernos, tienes que ser fuera. So you're calling out for help on the economical side. Está llamando ayuda en el lado económico para poder sacar adelante estos proyectos que son importantes para la humanidad. Very important and very, very fast. We need it fast. Necesitamos rápido, ¿no? That's right. We need it fast and we need it in great quantities to help, so that we can finance this research, so that we can hire other physicists and scientists and get labs going and make prototype and do all this. We need the public to finance this. Necesitan que el público puedan ayudar a financiar, tener más físicos, tener más ingenieros trabajando en este tipo de proyectos para que vayamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Well, we'll try in Spain. We are in a very bad situation, and probaremos to see if this helps. Si hacemos una llamada que ayude, que realmente Nassim, si entráis en su página y podéis suscribiros, tiene contacto con muchos científicos que están trabajando en este área. So you have a lot of contact with other scientists that need this help. So let's call. They have your site there. Okay, we put it up. Okay. So we have another question, and they want to know about anti-gravity and the fractals and black holes, and also some of them haven't yet know how the 64 tetrahedrons fit together. So, Los agujeros negros, la antigravedad que pedís ahí, y también cómo encajan los 64 tetraedros juntos, ¿no? Yeah. So, you've explained it. Right. So, see how you explain it. Que lo has explicado ya varias veces, para ver cómo lo explica rápido para que lo entendáis. Okay. Right. So there's a few questions in this question. One is how black hole and anti-gravity work together. So if you produce a small singularity, a small black hole in a laboratory, que si tú produces, cómo funciona la singularidad y la antigravedad, que si tú produces un pequeño agujero negro en un laboratorio, ya. But you are able to control the spin rates and direction. Si podés controlar la velocidad del spin y la dirección, then you can create a gravitational field that opposes the one of the Earth. Que entonces podemos crear un campo gravitacional que opone el campo gravitacional de la Tierra. ¿Y eso es antigravedad? I'm sorry. That's anti-gravity when it's opposed.
Yes, that's anti-gravity. Eso es antigravedad, sí. But basically, it's like making a vortex that's in the opposite direction as the vortex that produces the gravitational field that we see from the Earth or the Sun or the galaxy or the quasars or the universe. Es hacer un vórtice que va girando al sentido opuesto de lo que nosotros vemos en la Tierra, en el Sol, en las galaxias, en el universo. And so, basically this is why the Unaku and the I Ching show the vortexes coming and making the sphere, you know? Por eso el Sol King, el Hunapku y el I Ching están enseñando esos vórtices que salen de una esfera que se están uniendo. Now the I Ching and the Sol King talk about the geometry of the tetrahedrons. Y entonces el I Ching y el Sol King hablan de la geometría del tetraedro. Because in the middle of the spin is stillness. Is what? En el medio del spin, del giro, is what? Is stillness. Está stillness. La quietud total. Yeah. Mm-hmm. And where the stillness, all of the vectors of the spin cancel out. Y es donde están, en esa quietud, es donde todos los vectores del spin, del giro del spin, se cancelan. And that produces the equilibrium that allows the spin to happen. The stillness allows the spin to happen. Y eso produce el equilibrio que hace que esa quietud produzca la gravedad que suceda. So from the stillness, the gravity starts. Desde la quietud sucede la gravedad. The spin starts, yes, and from the stillness, the spin starts and the spin curves space-time to produce gravity. O sea que desde la quietud se produce el spin, el giro, y eso hace que curve el tiempo-espacio para producir la gravedad. That's right. And so we have to understand the geometry of stillness and the geometry of spin, just like the eye of a hurricane, right, is stillness, and that produces the spin of the hurricane, so that we can curve space-time and produce gravitational effect. Tenemos que entender cómo en el centro del huracán, que se produce la quietud, cómo llegar a crear eso para que entonces podemos entender cómo producir la gravedad. So tenemos que entender cómo producir esa quietud en el centro del huracán, lo mismo que eso, para entender. So when we build the technology to do this, we have to have the mathematics of the 64 tetrahedron structure, that is the structure of stillness, and the mathematics of the spin, which is the dual torus. Que tenemos que entender las matemáticas de los 64 tetraedros, que es la matemática del spin y de la quietud, y después de cómo se expande, que es todo el toroides del giroscopio, el gyroscope, ¿no? Yes, and the two together give us the control over gravity. Y los dos juntos nos darían el control de la gravedad. Uh-huh. Okay. So, we need this for our technology to survive in these next years. Necesitamos esto como la tecnología para sobrevivir en estos próximos años. So we can produce, yes, electricity in a different way. So que podemos producir electricidad de una forma distinta. Yes, we can produce electricity, we can produce gravitational field. We can modify the structure of water. We most likely can live much healthier, much longer. Podemos modificar la estructura del agua, podemos producir gravedad, podemos producir también electricidad y podemos realmente también vivir muchísimo más sanos de una manera más sana.